Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te tengo una gran noticia, porque Blackmagic Design ha lanzado su versión 8.6 de los ATEC Mini Pro y ATEC Mini Pro ISO, básicamente con la finalidad que tú puedas realizar tus live streaming a través de tu celular como un modem. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes colocar ya sea tu iPhone o tu Android en el ATEC Mini Pro y puedas hacer la transmisión con los datos móviles compartidos. Veámoslo. Aquí les presento el ATEC Mini Pro. En el puerto tipo C vamos a conectar un pequeño cable que es OTG, básicamente con la finalidad de hacer conexión con el cable que va al celular, que tiene en un extremo el tipo C y en el otro extremo tenemos el tipo estándar o tipo A. Vamos a utilizar un Xiaomi Redmi Note 8 Pro para poder hacer el envío de paquete de datos desde este celular. Así que voy a ejecutar la conexión en estos precisos momentos. Me dirijo a configuraciones, luego a punto de acceso móvil, me dirijo a conexión USB y le doy en activar. En estos momentos ya puedo visualizar que está activo el celular como módem. Y aquí vamos a colocar la clave de transmisión, colocamos en calidad streaming high, en esta oportunidad va a ser de esa manera. Nos dirigimos a la sala de control en vivo de YouTube, copiamos la clave de transmisión, pegamos aquí y luego colocamos al aire. En estos momentos ya estamos al aire, voy a adelantar un poco su proceso y básicamente vamos a poder visualizar la fluidez que tiene en estos momentos la transmisión en vivo que se está presentando. Ahora nos vamos a dirigir a la sala de control de YouTube y vamos a visualizar que la conexión está excelente, que se está ejecutando la transmisión y sobre todo que podemos utilizar la mejor calidad del streaming usando el celular como módem. Finalmente quisiera comentarte que con esta versión 8.6 que ha lanzado Blackmagic Design, lo que está permitiendo prácticamente es tener una mayor portabilidad, que no dependas de un internet fijo que esté cableado hacia un poste, sino que lo puedas hacer con un celular, que sea mucho más transportable. Y si en caso aún no sabes cómo configurar tu celular Android para que puedas compartir datos móviles a través de USB, te invito a que puedas darle clic al link que te voy a proporcionar aquí arriba o en la descripción y puedas visualizarlo. Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y cualquier consulta también lo puedes hacer por mi correo electrónico festidi.info@gmail.com. Gracias.